Un pasaje al Quisco, por favor, ¿sí? Sí, ¿no es cierto? Gracias, buenos días. Me casé hace, pero no sé qué cantidad de años. Ah, ¿qué ha sido su vida, mijito? Aquí estamos. Oiga, pero tantos años. Me alegra tanto verla. Bueno, en realidad a mí no tanto, ¿eh? Porque usted era muy desordenado, oiga. Ahora pensando bien, en el que me escondía la caja tiza, pues. Me hacía tanto rabiar, Marito. Sí, pues. Es que ¿sabe por qué lo hacía? Para no. Que no me sacaran la pizarra a hacer el ejercicio esa, la cuestión de las fracciones, pues. Bueno, supongo que habrá aprendido matemáticas. Sí. Incluso ahora administro una bodega. Administro una bodega. Sí. ¿Cómo andará el desorden en la bodega, digo yo? Sí, ahora soy otro. ¿De verdad? Sí. A ver, demuéstremelo. 8 por 7. 56. 9 por 4. 36. A ver. Parece que aprendió. Finalmente aprendió. Oiga, ¿y dónde se dirige? Aunque no me lo crea, voy a hacer clase. No me diga. ¿Todavía está haciendo clase en el liceo? No. ¿Está leyendo? No. Voy a hacerle clase a una niña. ¿En serio? En serio. Mire, yo hace mucho tiempo que me jubilé ya, pero es que la verdad no me hallaba en la casa. Ay, echaba de menos el liceo, echaba de menos hacer clases. Aunque parezca increíble, echaba de menos hasta el desorden de los niños. Así que de repente me postulé un proyecto y volví a hacer clases. ¿Pero y cómo lo hizo? Bueno, fue por un proyecto del SENAMA. Ah. Es que apadriné a una niñita en riesgo social y le hago clase de matemática todos los viernes. Estoy muy contenta. Qué bonito, ¿ah? Sí, pues. Oiga, tengo que hacerle una pregunta, señorita. Dígame, pues. ¿Se acuerda de cuarto medio? Sí, yo tengo bien buena memoria. ¿Y por qué me puso un 3,9? ¿Por qué no me subió una décima?
Casi me dejas repitiendo. Por porro fue por... ¿Quieres mejorar la nota? Ya, po. Sí, po. ¿En serio? Sí. Ya. A ver. Esta es una pregunta que dice así. Había una vez un número que muy valiente se creía, pero se sacaba el cinturón y todo su valor perdía. ¿El cero? Todavía se acuerda. ¿Qué nota me saqué? Un 4, po. Igual que antes, apretá. Muchas gracias, muy amable, señor. Bueno, marito, qué gusto verlo. Que me vaya muy bien. A usted igual. Y que siga haciendo esas clases que le hacen tan bien. Gracias. Chao, señor. Chao. Gusto verla.